queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí les saluda pues su amigo Elvis Barrera, el pescador Barrera 87. Mi gente linda, pues en esta mañana, en este día, andamos otra vez nuevamente en busca de los macros. Como pudieron ver en el video anterior, hubo más o menos la pesca, ya ellos ya andan aquí. Solo que ahora está un poco frío, hay viento. En el video anterior era menos el viento y menos el frío, pero ahora sí está frío. Entonces por eso andamos así todos envueltos, como le dije yo al varón, como que somos espantapájaros. Y bueno, ya hicimos los primeros lances y sí, andan unos que otros ahí perdidos, no mucho, pero ya andan. Ando con el varón Oscar y el compañero Luis. Ahí sí tenemos las capturas y se las vamos a dejar. Y espero disfruten este hermoso video, esta hermosa aventura. Aquí es un lugar muy lindo. Si les gusta pues nuestros videos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, El Pescador Barrera 87. Y también denle un like ahí al video, comenten algo, lo que a ustedes les nazca de su corazón comentar, ahí nosotros les respondemos. Y bueno, la técnica de acá de esta pesca es así, miren, porque allá tenemos al compañero Luis, miren. Haga los lances, Luisito, vamos a ver. Aquí la técnica es así, miren. Tira uno, más lejos que pueda uno. Y luego viene enrollando, así como viene la enrollando, pegándole piquetes, jaloncitos. Así, miren, ve. Jaloncitos, enrolla, jaloncitos, enrolla. Jaloncitos y enrolla. Miren, así es el arreglo que se usa, los anzuelitos, como pueden ver, así son, miren, es un anzuelo y es como un artificial. Miren, ahí están los hermosos macros. Estas son las macarelas. Creo que ahí traemos, amigo, ahí traemos. Ahí vienen unos, ahí vienen. Hallamos uno perdido, ahí está, miren, ve. Ahí hallamos uno. Ahí están los macros. Por esto es que andamos, por los macros. Ahorita las muestro de cerca, mi gente. Ahí está, miren, ve. Estos son los hermosos macros, miren qué color tan lindo. Miren, ve. Ahí está, amigo. Ahí vienen otros, amigos, ahí vienen otros. Coming, coming. Se está poniendo perro, señores. ¿Están sacando allá, no? No. Aquí anda. Ajá. ¿Tres? Sí, dos. Ajá. Ahí está mi gente. Mi gente, vean, a Elvis trae sus otras dos capturas. Bueno, pues entonces sí, ya esa es seña conocida que andamos ahí. Que ya andan, ahí andan. Ya. Ahí está, mi gente. Saluditos para todos. Toda frita. Disfruten el video. Esto se está poniendo bueno, señores. Esto está bueno. Ahí está, miren, ve. Los hermosos macros. Seguimos, seguimos, mi gente. Ahí andan, mi gente. Ahí andan, ahí andan. Ahí vienen unos, como dos o tres vienen. No, yo creo que viene llena la cosa.
pesa. Los hallaste ahí, ¿eh? Dios mío, te agarraste. No, ahí viene, amigo, ahí vienen. Miren, mi gente, miren. Dos vienen. Pero están grandes. Quiero Elvis, miren. Dos hermosos, pero véanlo. Yo tengo uno, creo. Tan grande. Estos están buenos. Ahí está, amigo. Este es tan grande. Esto es tan bueno. Miren. Miren qué hermoso. Muy grande. Ahí está, amigos, seguimos. Ahí vienen otros, amigos, ahí vienen otros. Ahí andan. Ah, uno viene. Ahí está, miren, ve. Ahí está, mi gente. Como dice un dicho, grano en grano llena el buche la gallina. Seguimos. Ahí está, amigos, ahí la llevamos poco a poco. No hay que loquearnos. Tranquilito, Luis. Ok, miren, amigos, aquí, aprovechando que tengo aquí, estos son los arreglos. String hook, creo que se llama, miren, ve. Aquí hay de varias clases. Así que seguimos, compañeros, seguimos, que esto está bueno. Sigan disfrutando el video. Amigos, ahí vienen. Ahí está mi gente. Ahí está, miren, ve. Ahí la llevamos poco a poco. Amigos, seguimos. Ahí vienen, mi gente. ahí vienen otros. Coming. Aquí traigo como unos tres, amigos. Ahí vienen, amigos. Ahí están, miren, ve. Ahí está, amigos, seguimos. Ahí va poco a poco. Ahí está, amigos. Wow, good day. Yeah, thank you. Ahí está, amigos. Vamos a echar. Ahí la llevamos poco a poco. Vamos a seguir por más. Vamos a seguir lanzando, mi gente. Mi gente, Elvis dice que trae otros ahí.
uno o dos días. La cosa es llenar el costal de uno en uno. Ah, pues sí. De uno en uno, dos en dos. Ahí vienen, amigos, ahí vienen. Creo que son dos. Sí. Grande. Está grande. Está, miren, amigos. Uh-huh. Estas son las famosas macarelas o los macos, miren, miren. Ahí está, ven, disfrútenlos, disfrútenlos. Si puede. ¿Y cómo? Ahí está, tal vez se puede sacar. ¿Y cómo? ¿Con qué digo? Con la mano. Oh, sí. Antes los voy a mostrar, miren. Eso es lo que por eso aquí. No es bueno estar alegrándose tanto, miren, pero ahí está, ¿eh? Ahí lo sacamos. Ahí está, miren, mi gente. Lo logré sacar, miren, ¿ver? Ahí está, miren, disfrútenlo. Así que lo metemos en la cubeta. ¿Se nota? Sí. Ahí vienen, amigos, ahí vienen. ¿Tan grandes o son bastantes? A ver si me van a apagar la cámara. Tres son. Ajá. Cuatro. Ahí está, mi gente. Ahí está, miren, ve. En este saqué cuatro. Ahí está, miren, ve. Aquí abajo hay uno y estos tres, cuatro. Ahí está, ve. Ahí está, amigos, ya los voy a poner en la cubeta. Así que vamos a seguir. El frío se está quitando y el aire también está mermando. Así que seguimos, disfruten. Vamos a ver si lonchamos. Este es nuestro lonche. Ahí traemos más, compañeros. Ahí vienen otros. Ahí vienen otros. Ahí vienen dos más. Ahí está, amigos, dos más. ¡Hija! Thank you, Jesus. Dos más, compañeros. Vamos por más. Ahí está, amigo, se va para la cubeta. Ahí viene, viene, amigo. Ahí traemos otro. Está, miren, ve. Seguimos con las capturas de los macros. Ahí está, mi gente. Muy lindo, así que seguimos. Seguimos, seguimos. Ahí vienen, ahí vienen. Ya andan, amigos, ya andan ahí otra vez. Por rato llega la manada y es cuando uno los logra. Traigo dos. Miren, ve. Esto está pero lindo, lindo.
Espero estén disfrutando esta pequeña aventura. Ahí está, miren, ve. Seguimos. Ahí viene, amigos, ahí viene otro barrio. Está pesadito, creo que vienen unos 3, 4. Vamos a ver si los logro sacar todos. Miren, está mi gente, 4. 4 vienen. Ahí está, miren, ve. Saluditos y bendiciones. Disfruten esta pesca, mi gente. Está linda. Mi gente, miren. Elvis dice que trae unos varios, creo yo. Ah, como se hace la vara, sí. Yo creo que se soltaron algunos ya. ¿Sí? Sí. Ya de repente en lo que uno. Pesa mucho, pero los dos vienen a tres. Sí. Ya si pasa en vez de como en lo que prendiste la cámara, creo yo que. Sí, sí. Ah, mira. Porque pesaba. Ya solo uno. Ahí está, mira. Ahí está, miren. Ni modo. Pero ya se dieron cuenta cómo caen cuando anda la manada, caen bastante. Aquí venían como unos tres, pero se soltaron, creo. Ahí está, disfruten esta aventura, miren, miren, hermoso pescadito, el macro. Así que saluditos, saluditos, sigan disfrutando. Ok, mis amigos, miren, aquí el compañero Luis también ya trae otro. Creo que esta va a ser la del estribo, como decimos nosotros. Allá viene. Y está grande, Luis. Ahí está. Bueno, Luis, y por cierto, ya a estas alturas, ¿cuánto lleva ya por todo usted? Ah, llevo bastante, llevo dos. Ahí está, miren. Uno para mi gente. Mí y uno para mi esposa. Cabal, ¿eh? No, ni más ni menos. Ni más ni menos. No, yo lo quiero mucho. Allá también está el varón luchando por ver si saca su parito. Ya va. Ok, mi gente, ahorita vamos a ver si lo sacamos de ahí de la cubeta, a ver cuántos logramos tener. Ahorita los muestro. Ok, mi gente linda, ya estamos por irnos. Miren, aquí tenemos la hermosa cosecha de este día de los macros. Como pueden ver, tenemos aquí 38 les dije, ¿vale? 38 macros, miren, este es el más grande, está como de 15 pulgadas, miren, ve, ahí está. Ahí tenemos a Oscarito todavía haciendo los últimos lances, y aquí está Luisito, y también tenemos compañía una gaviota. Ahí está, amigos, así, con estas hermosas capturas, casi que nos estamos ya despidiendo. Me voy a hacer aquí, porque aquí tal vez no hay mucho aire, para, miren. Espérense, voy a quitar los lentes. Ahí están los macros, miren, ¿ve? Así, amigos, que me está pegando todo el sol en la cara. Así que espero les haya gustado esta pequeña aventura. Nosotros esta pesca la venimos a hacer aquí en Gloucester, en el estado de Massachusetts. Estoy acá porque aquí no hay mucho aire. Así que saluditos para todos. Espero hayan disfrutado esta pesca. Sí. Estuvo un poco lento el pique, pero al final se puso bueno. Logramos sacar varios. Ya ahorita estamos por irnos, así que si les gusta nuestra aventura, pues suscríbanse a nuestro canal, El Pescador Barrera 87. Denle like ahí, suscríbanse, como les digo, comente algo. Nosotros estamos ahí siempre pendientes por cualquier comentario, ahí que deje un saludito. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver hasta otra nueva aventura. Allá tenemos al varón Luisito. Es como macro. Algo que quiera compartir antes de irnos. No, pues igual, bendecidos y agradecidos por Dios por la oportunidad que nos da de estar capturando. Tuve unas grandes capturas, fueron tres. Tres. Fue una bendición. Y ahí cada día y cada mañana es una oportunidad de vida que nos da y hay que seguir compartiendo. Andamos.
claro. De Dios volvemos. Amén. Si Dios permite. Ahí está, gracias Luis. Vamos a ir a decirle a Oscarín que les diga adiós. Luis, Oscarín. ¿Querés despedirte? Porque ya estamos para irnos. Ya nos vamos. Ya nos vamos, más que todo. Mirá la gaviota ahí. Ahí anda Luis. Y entonces, nos... Bueno, mi gente, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de poder estar aquí este día de pesca. Y no estuvo tan bueno que sea como estuvo la semana pasada, pero gracias a Dios cayó aunque sea para el antojo. Que disfruten el video y que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima aventura. Okay, gracias varón. Ok amigos, así que nos vemos hasta otra nueva aventura. Y las macarelas les dicen adiós.